La situación que se vive en Nicaragua es tan preocupante. La comunidad internacional sigue con sus ojos bien puestos por Nicaragua y continuarán con su presión hasta que haya una verdadera democracia en el país, dijo el analista José Dávila. Y ya viendo la situación del pueblo, la comunidad internacional va a continuar con su presión a su estilo, a su diplomacia, pero van a seguir presionando con resoluciones, con comunicados, con presiones directas, con sanciones, con todo aquello que haga que Ortega por fin entienda y abra a Nicaragua una democracia, a unas reformas electorales y a unas elecciones libres que nos puedan traer un mejor futuro para Nicaragua. El analista agrega que cada nicaragüense toca hacer su parte y ser positivo que la situación va a cambiar. En primer lugar, no perder la fe, la esperanza de que esto va a cambiar. Nicaragua no puede seguir así. Esta dictadura es demasiado lo que ha hecho. En ese sentido, tenemos que crecer en la conciencia, estar claro en lo que es la democracia, la necesidad de la democracia, hablar con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, que Nicaragua necesita cambiar de rumbo, que necesitamos más libertad, más respeto a los derechos humanos. Hay que organizarse, sea en un partido político, sea en una organización social, tenemos que seguirnos organizando, denunciando a nivel internacional esta persecución, este asedio, y también presionar a los políticos, a la clase política, para que se haga una unidad verdadera, no alrededor de caudillos ni de partidos, sino una unidad alrededor de las causas justas, como es, por ejemplo, que hayan reformas electorales, que hayan elecciones libres, y así para crear una gran movilización, un gran movimiento, y que los nicaragüenses aportemos, y que junto con la comunidad internacional podamos lograr una apertura democrática. Noticias 12, Darlene Téllez.